recibir esta bandera contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que maestros, padres de familia, autoridades y ciudadanos nos guíen en la encomienda. Nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el ruido, y retiemble en su centro la tierra al sonoro humilde cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro humilde cañón. En este día se me otorga el honor de dirigir las palabras de despedida a mis compañeros del tercer grado de la generación 2011-2014. Sabemos que aunque hoy es su último día en nuestra escuela secundaria técnica número 3, Moisés Sáenz Garza, su mente está llena de recuerdos. El primer día de clases, el primer maestro, el primer club. ¿Cómo no recordar las alegrías y tristezas vividas durante estos 3 años de intenso trabajo y empeño? Han sido 3 años de esfuerzo y en ocasiones los deberes escolares se tornaron pesados. Pero fueron también 3 años de recompensas y satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en su corazón. Por ahora, una cosa les debe quedar clara. El estudio, y nada más que el estudio, será la llave que nos abrirá las puertas de mañana. Ya que nos tocó vivir en un mundo más exigente, por lo que tenemos que luchar arduamente para estar en los mejores lugares. Compañeros, el tiempo ha pasado. Ya no somos aquellos niños que empezamos estos 3 maravillosos años de secundaria, los cuales estuvieron llenos de experiencias que llevaremos presentes en nuestra mente, desde lo más bello hasta lo más incomprensible. Pero compañeros, esta es apenas una de las muchas pausas que realizará el tren de nuestra vida. En nosotros está la decisión de seguir adelante o quedarnos a mitad del viaje. En nuestro andar habrá personas que quieran y deseen acompañarnos, personas que de alguna u otra forma marcarán nuestro viaje. A lo largo de él tomaremos muchas decisiones, las cuales forjarán nuestro futuro. Hace 3 años llegamos a la técnica 3 buscando finalizar en esta la educación básica obligatoria. Durante este tiempo se han enfrentado obstáculos familiares, económicos, académicos y de otro índole que hoy, a un paso de dejar esta institución, pueden decir con orgullo los han vencido. Quiero en este momento, primeramente, agradecer a sus padres la oportunidad que nos dieron de ser parte de su formación durante estos 3 años. Agradecer la confianza que depositaron en quienes formamos la plantilla de la Escuela Secundaria Técnica número 3. Creemos que no hemos defraudado esa confianza. Los tiempos que nos tocó vivir en este ciclo escolar que hoy finaliza han sido difíciles. Una reforma educativa que muchos aún no terminamos por entender. La Escuela Secundaria Técnica no puede ser ajena a la zozobra que producen los cambios impulsados por quienes nos gobiernan. Solo nos queda confiar en que será para el bien de nuestros alumnos. Solo me basta invitarlos a seguir adelante. Este es apenas el primer peldaño de una larga escalera en su vida. Sigan adelante. No defrauden la confianza que ustedes depositan sus familias y la sociedad en general. La Secundaria Técnica número 3 no solo es la que atiende el mayor número de alumnos, la de mayor antigüedad en la región, debe constituirse en la número 1 en otros aspectos, principalmente los académicos, y esto solo lo lograremos con el compromiso de todos, autoridades, padres de familia, alumnos y quienes tenemos la fortuna de formar parte del personal de esta nuestra escuela. El próximo ciclo escolar será propicio para demostrarlo. La invitación es para todos. Muchas gracias por su atención y jóvenes, adelante.